Nos encontramos en Brickell, en estas hermosas instalaciones, gracias a los buenos amigos de Mini Market Atlanta de Ciudad Bolívar. Los pueden seguir en Instagram a través de arroba minimarket_Atlanta, con la producción general de David Rodríguez, la producción de Valentina Rodríguez, la fotografía e imagen de Ana Cabré Montalti, la musicalización de Alfred García Tau. Antonella González está en la ciudad de Mickey, con Mickey. Walter Reinaldo Roque está en la ciudad de Orlando, no está con Mickey, está acá al aire con nosotros. Y este servidor, Maximiliano Cordaro, y acá se va a sentar un vino tinto, alguien que vivió los procesos de Richard Páez, de César Farías, para hablar de todo lo que está sucediendo alrededor de la Selección Nacional de Venezuela y este limbo que tenemos con el seleccionador nacional. Nos confirman que ya los problemas de audio están solventados, y para ello entonces vamos con Walter Reinaldo Roque, para antes de entrar en el tema Pekerman con su negativa a la Selección Nacional, analizar las opciones del resto de contendientes al banquillo de la Vinotinto. Sigue sonando mucho César Farías, por ahí también se está filtrando el nombre de Gustavo Alfaro, ya lo habíamos adelantado en el último en vivo de On Fire Club, pero Walter Reinaldo Roque ayer encendió una posibilidad bastante interesante del posible retorno de Fernando Morevieta, el defensor nativo de Cantaura, formado en el País Vasco con el Athletic Club, que vivió momentos importantes con la Vinotinto y que en medio del proceso de Noel San Vicente dio un paso al costado. Pero Walter, ¿se están recreando las condiciones para que Fernando Morevieta podría vestirse nuevamente de Vinotinto? Buenas noches. Ha sido realmente... su respuesta de manera inmediata, pues bueno... Que esté en un equipo como Cerro Porteño, en Paraguay, el país de la que es cuna de grandes defensores en nuestro continente, pues bueno, habría que tener una consideración. Después de hace dos años, cuando levantó la Copa Sudamericana con Independiente, la Premier, jugó la primera edición del fútbol de España también. Entonces, que levantase el pulgar a Morevieta, a mí me generó, pues bueno, yo dije, esto es noticia sin duda alguna, porque él había... muy marcada con el grupo de federativos que estaban a cargo de la federación en ese momento. Creo que no han cambiado mucho, pero insisto que fue un tema de momento. Copa América del 2011 con César Farías, y luego la debacle en la Copa América del Chile 2015, lo que fue ese arranque de eliminatoria que no fue para nada bueno con Noel San Vicente. Yo realmente hemos tratado de buscar a Fernando Morevieta por varias partes del Departamento de Comunicaciones del club. Hay un cambio de entrenador. El jugador se siente todavía fresco para competir a nivel de eliminatoria. Ha dejado atrás todo lo que le incomodó en su momento con los federativos de venezolanos. El cambio de técnico parece que le agrada en este momento a Fernando Morevieta y estaría a disposición. Y que sea él, Fernando Morevieta, propiamente el que nos diga qué es lo que pasa y qué es lo que sucede. Y también valorar su actualidad. Hoy, cuando nosotros nos da esta información y la tenemos desde el día de ayer bien, bien fresca,
donde todavía el jugador no se ha pronunciado y creo que no lo vaya a hacer. Y si me apuras, creo que si le ponen un micrófono en medio de que tiene o no tiene la selección venezolana todavía anunciado el nuevo seleccionador nacional, no se quemaría. Es un tema, entre comillas, bien de la vieja guardia y en este tipo de situaciones cómo se maneja, pero intuyo yo con esto de que le estaría levantando el pulgar al nuevo seleccionador nacional y que a lo mejor Amorebieta sabe algo que nosotros no sabemos. Entonces intuyo por esa parte de que toda esta información cómo se ha ido generando y que quedaría, porque nosotros no somos los que convocamos, ni nosotros en un fire TV, ni el grupo de periodistas venezolanos que estamos manejando la información, ni los medios de comunicación, ni tampoco los fanáticos son los que le convocan, pero quedaría de parte del seleccionador nacional que esté de llegada al cuadro vinotinto en saber si consideraría una herramienta importante Fernando Amorebieta para arrancar la eliminatoria y después, si el resultado de su convocatoria resulta positiva, pensar en la Copa América de Colombia-Argentina en el próximo verano, entre junio y julio de este año 2020. Tema súper interesante, Walter, porque además vamos a tener sí. a alguien que ha vestido la camiseta de la Selección Nacional, que fue defensor de la Selección Nacional de Venezuela y también nos va a dar una óptica sobre el aporte tangible en lo netamente futbolístico que sí. podría ofrecer Fernando Amorebieta. Si nos vamos a un contexto real, todavía obviamente no se ha... Primero, designado el futuro sí. seleccionador nacional y segundo, no se ha consumado la primera convocatoria para que Fernando Amorebieta regrese a la selección. Yo creo que también ese tipo de análisis profundo se tiene que realizar ya cuando esté nuevamente involucrado en la dinámica vinotinto, cuando tenemos problemas con la conexión con Walter Reinaldo Roque, ya la vamos a establecer nuevamente. Obviamente, el tema de Amorebieta sí tiene que obedecer a muchos aspectos que definitivamente tenemos que revisar, que tenemos que identificar. Recuerden nuestras redes, @onpisofiretv, tanto en Twitter como en Instagram. Le pedimos a Walter que cuando se le haga posible reactive su video. Y, listo. Sí, bueno. Aquí estoy. Bueno, esperando ya... que me ponga usted. Exacto, ya te daré el ok cuando te veamos, porque de momento, Walter. Ok, ahorita estás de vuelta. Perfecto. Decíamos, @onpisofiretv, nuestras redes. Estamos en todos lados: en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en Spotify y en YouTube. Por favor, suscríbanse en nuestra plataforma de su preferencia, sea en audio, sea en audio con video. Fernando Amorebieta, un defensor que le aportó mucha jerarquía, que le aportó sí. mucho liderazgo en su momento a la selección nacional. Obviamente muchos recuerdan lo más contundente, lo que más llena los ojos, que fue ese tanto ante Argentina en Puerto La Cruz, pero obviamente cuando nos vamos más hacia lo hondo, cuando analizamos realmente lo que significó Amorebieta en sus picos altos en la selección nacional, nos tenemos que quedar con todo lo que fue su recorrido. Ni quedarse solamente con aquella expulsión ante Perú en la Copa América 2015, ni tampoco con el gol ante Argentina. Hay que evaluar de manera completa lo que fue un jugador que se complementó muy bien con Osvaldo Vizcarrondo, que le dio mucha malicia, le dio buena zona de manejo a la línea de cuatro de Venezuela, que entendió perfectamente el mensaje del entonces cuerpo técnico liderado por César Farías y también esa presencia de un jugador que jugó finales de Europa League, que compitió en los contextos deportivos más altos con el Athletic Club, el equipo del País Vasco, el equipo obviamente de Bilbao. Veremos qué pasa. Y ya acá el ambiente vinotinto, Walter, se está calentando porque está entrando a nuestros estudios nuestro invitado especial. No lo hemos revelado hasta tenerlo acá por un tema de intriga. De seguridad. Exacto, de seguridad. Pero producción nos ha preparado un material muy especial para disfrutar de este futbolista
que marcó una etapa importante en la selección nacional y que lo vamos a tener sentado en esta mesa de debate. Ya viene, cuando quiera, profesor. En estos primeros minutos, va a acelerar cuando se le ofrezca el partido. Gago quiso buscar a Messi, bien paradito estaba Gabo Sichero. Aquí aparece, este es Juan Arango, qué bien la quiso Arango entre dos. ¡Falta! Falta de Maxi Rodríguez, tiro libre para Venezuela. Buena la de Arango. Bien Arango porque no tiene opción de pase. Hermanos, va a recuperar Argentina. Agüero se quiere dar vuelta. Atención que el balón que ha rifado la va a buscar Tevez. Bien, revienta en el fondo Juan Fuenmayor. Y el que pica es Giancarlo Maldonado. A la marca viene el zurdo Rojas. Va Messi con la diagonal. En corto busca Javier Mascherano. Tiene espacio para pensar. Alguien que lo vaya a cerrar, por favor. Ahora recibe por ese costado el que encara es Lionel Messi. Bien, en la marca estaba Juan Fuenmayor. Saque de manos para Argentina. Lo espera bien paradito Rosales. También Gerson Chacón más atrás. Gago. Busca espacio, se encuentra a Tevez, este que abre la cancha con Lionel Messi. Va Messi con la diagonal, le quiere pegar Messi. Va Messi, alguien que lo pare. Atención con Messi, busca la zurda. Atención con Messi, busca el centro, va Agüero. Muy largo, saque de meta para el Vinotinto. La clásica jugada de Messi, bien por Fuenmayor que no cae. En la tentación de esperar a ver si Messi llega hacia el final. O sea, Maxi Rodríguez con espacio por el costado derecho, nadie lo sale a marcar. Cerca está Tomás Rincón, tocada con Messi, nuevamente Maxi, cerca Messi. Ahí recibe del Barcelona, hoy con la 10, la heredada de Maradona, de Riquelme, de Ortega, entre otros. Bien, cortaba en el fondo Juan Fuenmayor. Arango, Fuenmayor, manda. Está habilitado en el área, atrás para que le peguen al arco. ¡Oh! La que sacó Villar del cabezón Fuenmayor, tiro de esquina para Venezuela. Juan Fuenmayor, hermano. Buenas noches, qué gusto que estés acá con nosotros. Bienvenido a Fire Club, bienvenido a tu casa, a tu mesa de debate. Estaba pendiente desde hace rato tenerte por acá. Recuerdo que cuando nos dimos la feliz Navidad y el feliz año, así como echando broma, bueno, primero Ricardo David y Paraguay y yo, y que bueno, Juan, tranquilo que vamos a preparar un programa de categoría contigo y qué mejor contexto de todo lo que estamos viviendo, Juan, además de recordar grandísimas anécdotas, analizar lo que está pasando actualmente, que nos tiene a todos con mucha expectativa. Sí, pero bueno, Max, creo que por ahí hubo dos que no quisieron estar acá, salieron corriendo y que se fueron por Orlando. Ya me dijeron que prefirieron estar en los parques propiamente acá conmigo. Pero bueno, igual saludos para Antonella, saludos para Walter. Se les quiere un montón, así no estén acá. El único serio fue el señor que me dijo que iba a estar. Y bueno, aquí estamos. Gracias a todos. Seguimos siendo amigos, los quiero un montón. Pero bueno, de verdad que súper contento por estar en el programa de todos ustedes. Desearles todo el éxito. Y bueno, aquí estamos para hablar de lo lindo, como decimos siempre, del fútbol, el fútbol venezolano y sobre todo de la selección, ¿no? Walter. No, Juan, pórtate bien, chamo. Pórtate bien, por favor. Primero, un gusto saludarte. Lo mejor para ti en este nuevo año. No es que está pasando frío. Qué alegría que estés aquí con nosotros, ¿no? Porque de verdad que uno se reencuentra en este espacio que hemos creado, Juan, y nosotros tener este tipo de conversaciones y llevársela a la gente. Es más de lo que nosotros capaz hacemos cada vez que nos encontramos, hablamos en el mismo tono, de la misma manera, pero esto con la posibilidad de la que la gente pueda tener en contexto realmente lo que es conversar de fútbol abiertamente, como siempre lo hicimos cuando tuvimos la fortuna de como a ti y a el grueso de tu generación de jugadores de selección de Venezuela, pues estar cerca de su carrera en partidos en Venezuela y fuera de nuestras tierras, estar cerca y bueno, qué gusto y qué mejor que tú para hablar de lo que pasa en el presente con el equipo Vinotinto, hablar de los defensores que están en la actualidad y cómo proyectar lo que viene en el Mundial a lo que es la eliminatoria del Mundial de Qatar 2022. Ojalá, de cara a lo que venga en el Mundial, ¿no? Sí, sí. Ese sería el programa de nuestras vidas. Juan, el año termina y arranca con una tormenta
tormenta que todavía no ha pasado, si bien ya las señales eran contundentes de que venía un cambio en el timón, te lo pregunto como futbolista, ¿cómo vive el jugador si bien ustedes conviven con que un entrenador se hace santiago o de un paso al costado o termina un ciclo, pero en la selección es distinto porque era un ciclo que parecía, al menos por ahí en octubre, noviembre, tener continuidad para arrancar una eliminatoria, para competir en una Copa América. Viene diciembre y te tienes que imaginar nuevo seleccionador, poco tiempo. ¿Esto genera ansiedad en el jugador o tú crees que ya cuando tienes tanto recorrido estás curtido a estas situaciones y esperas con calma que haya una resolución? Mira, creo que va a sonar bastante feo, pero a través de los años ya todos sabemos de que en el fútbol nadie es indispensable. Creo que en la vida nadie es indispensable. Si bien es cierto, podemos marcar ciertas pautas en cada una de las cosas que estemos haciendo, pero lo vivimos a través de los años. Bueno, cuando Richard terminó saliendo, cuando César, que era otra metodología, también terminó saliendo, cuando todo el mundo apostaba por Chita, que era la mejor carta en ese momento, no se dio de esa manera. Creo que el futbolista y sobre todo el futbolista venezolano ya está acostumbrado como que a este tipo de cambio. No sé si lo que es el tema político ya nos cambió tanto la mente para todo, que ya cada uno como que realmente está enfocado en su sueño. Y ojo, no, de verdad que en todo momento hablé con Rafa, deseándole suerte, más como compañero, a lo mejor con desacuerdo con algunas cosas, en acuerdo con otras, pero bueno, yo creo que ya para lo que va a ser el grueso de la selección no va a ser como un cano condicionante para lo que realmente es el objetivo de la selección en el momento que estuviera, de lo que quiere el jugador, que es realmente ir al Mundial y que bueno, se puede decir también de que bueno, queda un par de meses como para poder empezar a saber de que ya los jugadores también tienen bastante tiempo jugando juntos. Sí. Que hay una muy buena camada de jugadores que para mí es realmente la que está mejor hombre por hombre. La mejor para mí con el roce que está teniendo cada uno. A lo mejor la época que vivimos nosotros había otro tipo de a lo mejor más personalidad de ese cambio que se dio, okay. ¿No? Pero ya estos jugadores yo creo que ya han vivido con ese cambio, ya han vivido con el que ahora yo soy el que voy a poner la pauta como venezolano en el extranjero y que mire, se están abriendo un camino bastante importante y por eso yo creo que también hay que tener muchísima fe, no importa qué jugadores esté, porque creo que tenemos calidad en todas las posiciones. Walter. Juan, en el tema netamente defensivo, ¿qué te deja el grupo de jugadores que terminaron siendo convocados por Rafael Dudamel hasta final de año pasado, hasta hace semanas nada más? Rosales, Villanueva, Chancellor, Wilker Ángel, Mago, Felcher, Hernández. O sea, ¿qué sensación te genera ese grupo de defensores que hoy está en la selección? Mira, creo que son jugadores cumplidores. Si bien es cierto, a excepción de Roberto, que bueno, ya es como siempre lo he dicho, Roberto para mí es el jugador más subvalorado a nivel mundial en todo. Estoy de acuerdo. Pero o sea, para mí es de los más importantes en la historia. Claro, del fútbol, o sea, fíjate que ha jugado, o sea, ha quedado hasta en el once ideal de la Liga de España y que todavía no se pueda venir a decir de que Roberto Rosales puede ser un equipo grande de cualquier liga. O sea, ¿por qué? Es un jugador que cumple, sí. que no se lesiona, está en todos los partidos, todos los minutos. Impresionante. De verdad que Roberto, sacándolo a él, creo que los demás son jugadores de que, si bien es cierto, están haciendo cosas importantes, son jugadores cumplidores, ¿okay? Están haciendo a lo mejor su trabajo, de lo que le está pidiendo el técnico, a lo mejor han querido también ir poniendo tareas a cada uno de ellos que en mi modo de verlo no deberían hacerlo. O sea, te pongo, cambian a Roberto para la izquierda, te incluyo un poquito más a Tomás, que era el mediocampista tapón para todo, lo cambian de rol. Entonces, por ahí es que empecé a notar yo un poco de incertidumbre en un esquema que, si bien es cierto, terminaron defendiéndose bastante, pero sufriendo muchísimo.
Entonces, es lo que te digo, yo creo que no pasa tanto por lo que es el tema de defensa, sino que ir acomodando bien. Roberto a su banda, de a Roberto no se le puede mover de su banda. A lo mejor lo que tú dices, Chancellor, ponemos Villanueva, pero entonces, ok, vamos a tratar de poner uno más rápido, los dos son muy buenos por el juego aéreo, pero ahí está como Osorio que, también, por ejemplo. Está Osorio también, que cubre más lo que es el tema de la velocidad y puede compensar a uno de los dos. Ok, vamos a ver si pueden jugar los dos juntos. Si vas a tirar a Mago por la izquierda, ponle a alguien que también puede hacerlo un poco más, porque sabemos de que, en teoría, a nivel mundial, por la banda izquierda defensiva, vamos a encontrarnos muchos jugadores de posiciones muy buenas que te van a venir a atacar. Sí. Entonces, vas a empezar a atacar a Mago porque te van a atacar por ahí. Entonces, si le pones a alguien que no le va a hacer respaldo o no sé qué, vas a empezar a hacerlo ver mucho más feo. ¿Entiendes? Entonces, sí, es algo yo creo que Mago ha cumplido, pero que también hay que ser bastante certero en el cómo vas a terminar de armar todo para que haya un acordeón bastante con buena funcionabilidad y que, es lo que te digo, también Tomás daba ese equilibrio para todas las bandas que se perdió un poquito, no tanto con Junior, pero creo que Tomás a su posición, igual con Roberto, y así empezar a cumplir a calidad todo. Yo estoy de acuerdo que en nombres propios, sobre todo de mitad de cancha para arriba, hay mucho talento. Total. Y mientras estaba Rafa teníamos ese debate si cuando tocaba proponer de local, que es donde se terminan logrando las clasificaciones a Copa del Mundo para una selección outsider como Venezuela, teníamos incluso para aprovechar eso, ese 4-2-3-1. Pero también, Juan, debatíamos el tema de que se tiene que partir, sobre todo por ser Venezuela, de una zona defensiva sólida. Total. Una zona defensiva que gane en identidad y que gane en continuidad. En el proceso anterior, para trasladarlo al nuevo, defensivamente tú sentías a la selección sólida, sentías a la selección todavía tratando de encontrar esa solidez. ¿Cómo la sentiste? Y si eso es algo en lo cual el nuevo seleccionador tiene que hacer foco. Mira, pero es lo que te estaba comentando, o sea, no, yo no lo veía tanto lo que era la parte de la zona defensiva como tal, porque realmente tenemos que defender todos, pero no recuerdo si fue el partido contra Argentina, que apenas saca Argentina, yo veo que Salomón va para atrás y le lleva, ¿qué es esto? O sea, apenas están sacando, ¿qué estamos haciendo? Entonces es ver también, tratar de entender qué es lo que qué era el mensaje que se estaba transmitiendo, porque de ahí podemos partir para muchas hipótesis, tanto defensiva como a lo que vamos a jugar como selección. Pero yo sí notaba muchísima incertidumbre y lo que te digo, lo que nunca me cupo en la mente es por qué cambiar a Tomás con Junior. Okay. Pudiendo a lo mejor Tomás seguir siendo tapón, Junior también es muy bueno con la pelota en el pie como para darle un poco más de salida y se notaba un Tomás muy incómodo. Y realmente sí, la gente cuando juega contra Venezuela, al sacarte a Tomás no es lo mismo al tener al Tomás de 5. O sea, por ahí la gente también te va a faltar el respeto por lo que representa Tomás, por lo que hace Tomás, por el recorrido de Tomás. Entonces, por ahí también vas a perder un poco de identidad defensiva porque los centrales también necesitan esa jerarquía que es la que va a imponer Tomás en cualquier parte de la cancha defensiva. Entonces, si bien es cierto, vuelvo y te digo, creo que hay buenos jugadores, cumplidores, de que se van a matar, de que están pasando por buenos momentos, creo que hay que como que saber la función de cada uno. Te pongo el ejemplo, César en los últimos tiempos, César no me ponía de visitante. César siempre me decía, Juan, tú vas a jugar desde local, olvídate de que muy, muy raro partido que me ponía a mí de visitante porque era lo que él quería para mí. Entonces, identificar cada uno, que cada uno se enganche con lo que tiene que hacer y... Bueno. Y bueno, lastimosamente también se nos escapó por cosas muy puntuales que ya yo lo tomo como risa, pero bueno, o sea, ya el partido contra Paraguay que nos estamos jugando la vida, nos tiraron unos entrenamientos, no sé si Walter estaba en ese momento, en esa convocatoria, pero que nos tiraron unos entrenamientos militares, César, déjanos las piernas tranquilitos para el juego. No, te están agrandado porque estás en Europa, qué agrandado, déjanos... hoy lo veo como chiste, en ese momento era de frustración porque estábamos muy cerca y si hubiéramos ganado ese partido contra Paraguay la historia hubiera sido completamente distinta, pero bueno, son situaciones que también, a lo mejor el nerviosismo, cosas que, presiones que y se manejan. Y un proceso de aprendizaje para todos. Para todos, ¿verdad? Cuéntame. Que... Sí, es que indudablemente fue en esa etapa cuando se gana el nivel competitivo que se ganó en ese momento, yo...
principales. Más adelante. Hoy yo me enfoco en lo que viene, Juan, y me queda esa como esa cantidad de interrogantes que tiene que ver con cómo se desarrolla el juego de esta selección por las características de jugadores que tiene. Por ejemplo, a mí me parece que la actualidad individual de un jugador como Jordan Osorio te invita a pensar de que tienes un liderazgo natural, un tipo con un temple tremendo a nivel defensivo, si bien le falta recorrido internacional y partidos con la selección de mayores para que sea ese gran defensor que, por ejemplo, lograron acumular muchos de ustedes por partidos internacionales, pero siento que con Osorio ganamos un peso importante que, por ejemplo, nos quedaba en duda cuando jugaba Chancellor y Ángel o cuando jugaba Chancellor con Villanueva. Siento que Osorio con Villanueva, por Villanueva tener ese perfil zurdo y también por ser un jugador muy inteligente tácticamente, puede sacar partidos adelante. Pero al panorama que voy es que siento que defensivamente todavía no tenemos ese jugador con cara de perro, ese jugador que imponga ese miedo al rival, que tenga en la pelota quieta esa cara de, y lo voy a poner entre comillas, de asesino de fútbol del rival, como lo fue por ejemplo Vizcarrondo en el partido contra Perú en Lima, esa eliminatoria que se comió a Guerrero, se lo comió recontra crudo, y esa imagen hoy no la veo en los defensores. ¿Qué evaluación haces puntualmente en eso y qué te pasa por la mente cuando ves un partido de selección y ves a este grupo entrando? Sí, Walter, de verdad que ese jugador lo tenemos en Jordan. Y realmente el hecho de que esté donde está, también sí, hay que respaldarlo. Jugando Champions. Y jugando Champions. Y que los partidos que estuvo con la selección fue uno siempre de los puntos altos del partido. Sí. Entonces, ahora, ¿por qué la continuidad? Bueno, según que se lesionó, bueno, no estaba para ese momento. Sí. Son cosas que hay realmente tipos de jugadores como lo que yo jugué contra él y sé de que, mira, tiene la misma, sí, como que la condición de que, yo sé que casi todos los jugadores lo tenemos, pero de que pueda jugar con un esguince, lo que sea, él es uno de esos tipos de jugadores. Entonces, no se puede perder eso que tú dices, Walter, de ese jugador que puede marcar una pequeña diferencia para, sí, compensar con los otros, sí, tipos de jugadores. Que vuelvo y repito, no estoy menospreciando porque los conozco a todos, son tremendos jugadores, claro, pero hay que saber de que, a mi modo de verlo, siempre se necesita uno mucho más rápido que el otro para compensar lo que tienen tanto Chancellor como Ángel y Villanueva, que es el juego aéreo, y es espectacular los tres. Y además que yo creo que sobre todo dos están en plena etapa de crecimiento a nivel de roce internacional, de jerarquía. Chancellor le está haciendo muy bien jugar en Italia. Total. Está jugando en el calcio, en un torneo donde sobre todo a nivel táctico y defensivo das un salto de calidad enorme, ni hablar lo de Jordan Osorio en la UEFA Champions League con el Zenit. Vamos al tema de lo que uno habla y se cansa de hablar, es del sucesor del banquillo vinotinto. Acá, obviamente, lamentablemente, Juan y amigos de On Fire Club, no tenemos certezas. Nos basamos, obviamente, en lo que uno puede recoger de la fuente, de lo que uno puede palpar de parte de distintos colegas. Luego vamos a ir al tema de la negativa de Pekerman, que al parecer ya es un hecho, pero hay una opción, que es una opción, pero hay que analizarla tratando de hipotizar lo que podría ser su contribución a la selección nacional en este momento, sobre todo por el bagaje internacional que ha ganado en los últimos años, que tú lo conoces muy bien. Tú viviste ambos procesos, el de Richard Páez y a quien me refiero, a César Farías. Este César, Juan, el que salió de la zona de confort luego de estar así junto a ti y a tus compañeros de meternos en una Copa del Mundo, que se fue a Xolos de Tijuana, que pasó por Cerro Porteño, que salió campeón con The Strongest en Bolivia, que fue el primer venezolano en dirigir a una selección nacional extranjera. Este César Farías, con el complemento del que tú conociste, ¿qué le podría dar a esta selección nacional? Mira, bueno, lo que se vivió con César en ese momento realmente fue que la competencia creció enormemente, que era lo que no se vivía con Richard.
Y ahora lo que yo creo que pudiera hacer César, en el dado caso de que se termine de concretar algo, que vuelvo a decir, la novela venezolana no, no termina nunca en todo lo que estemos viviendo. Este, sí, que es increíble, ¿vale? Este, si no hay novela, no somos nosotros. Somos únicos en eso. Este, pero bueno, fíjate, se puede sumar también lo que es, lo que estábamos ya, ya salió un comunicado de Morevieta que pudiera estar diciendo presente también. Y eso, eso que dice, ese sí es un perro de presa comprobado, ¿no, Walter? Ese sí es un perro de presa, pero bueno. No, mira, yo creo que a pesar de que todo el mundo dice técnico extranjero, que si no, no vamos al Mundial. César, sacando lo que es el tema de personalidad, que de a lo que es hacia a la prensa es una cosa, lo que es hacia adentro es otra cosa totalmente distinta. Puede sacar mucho provecho a la generación, que hay ahorita, a los jugadores, a lo mejor su máxima exponencia de cada uno, de lo que también pudiera ser el cuerpo técnico que él pudiera sumar, que eso también es parte importante de claro, todo este proceso, pero creo que pudiera ser una carta bastante importante porque también estuvo a punto de la clasificación al Mundial. Sí. Y saliendo un poquito de todo esto, bueno, yo creo que ahorita ya es un punto también como para decir de que la selección tiene que estar consciente, sacando a Salomón y a Tomás, que tiene que ser soltado y demás. O sea, no se puede seguir desaprovechando a ese animal que bueno, hay que seguirlo explotando en su máxima expresión. ¿A Soteldo? Sí. Sí, bueno, sin duda alguna. Yo creo que hay algo que pasa en la selección, o que puede pasar en la selección en este momento, y termina siendo una obligación y propia, impuesta, Juan, Max, amigos de On Fire TV, y es el tema de conocer las características de los jugadores y en base a las características de los jugadores disponibles, evidentemente pensar a qué juego, cómo juego, qué puedo proponer y cómo lo hago, ¿no? Y no es que lo estemos hablando nosotros en esta mesa, personas de fútbol, cada uno en su área. Juan con una carrera extraordinaria, insisto, con partidos internacionales a nivel de clubes y a nivel de selección, nosotros con más de 15 años a nivel profesional en los medios, pero sí me refiero es que si nosotros lo hablamos en esta mesa de manera bien informal y damos nuestra opinión, yo me imagino que las personas que están pensando en hacerse cargo, si llegase a darse, ya también están pensando, bueno, tengo tal o cual jugador y ya están planificando de alguna u otra forma qué pudieran hacer y cómo lo pudieran hacer en el momento que les toque hacerse o asumir la responsabilidad. Yo comparto plenamente contigo, Juan. No creo que deberíamos ser dependientes de, y puntualizo en el tema Soteldo, pero tiene un jugador con características, entre comillas, no voy a decir absolutas, pero sí similares, como el caso Otero. Y Otero viene con mucha más experiencia, un jugador que le gusta jugar rápido, que toca y va, que te pisa el área, que es agresivo en la gambeta, que es buen pasador. Entonces hay una cantidad de características de este tipo de jugadores, el caso de Machís y Murillo por fuera, la presencia de un 9 goleador, el caso de Salomón, pero también que tiene acompañantes y un recambio, si bien no comparables, pero lo tienen, como es el caso de Colorado, que está en el fútbol mexicano en este momento, que es un tipo que sigue haciendo goles en una liga bastante competitiva. Entonces, a ver, comparto que de mitad de cancha para arriba hay una cantidad de jugadores convocables que te obligan a pensar en ese nombre. En Soteldo es como decirle, vaya muchacho, haga la suya, diviértese que yo le pongo los elementos para que quede bien. No sé si con este argumento tan coloquial, ¿no? Pero en esa característica nosotros pudiéramos evaluarlo de esa manera, y evidentemente sé que no están así, pero nosotros dentro de la informalidad pudiéramos argumentar este comentario por las características, insisto, que tienen los jugadores desde esa zona y cómo pudieran favorecer a la selección nacional. Es que es un despropósito no aprovechar a Jefferson Soteldo, y no por lo superficial, es el 10 de Santos y lo que significa vestir esa camiseta, es por lo que ha hecho. Claro. Sí, por lo que ha hecho. Mira, pero es que con tamaña responsabilidad. Es lo que dice Walter, ponte que tú en ese tridente que tanto estabas usando, tirar a Otero, Machís y Soteldo. ¿Quién para los enanos eso? Sí, por eso. Son una máquina, y teniendo a Murillo y teniendo a Savarino. Hacen switch Otero con Soteldo. Claro.
o el propio Savarino, por ejemplo, y tienes sí. un extremo más natural, por así decirlo, como Machijo, como Murillo, que también es una bala, y luego un 9 que también se puede beneficiar de todas esas sociedades. Acuérdate que Machijo... Ahora, le voy a decir algo aquí y a modo de confesión, ¿no? Cómo extrañaba esto de hacer equipos y debatir en base a su puesto. Me sí. hacía una falta tremenda. No, porque fíjate que Machi fue tirado a la banda por necesidad, porque él realmente era un falso sí, 9. Sí, sí. Entonces, uh-huh. no, hay de mitad de cancha hacia adelante hay demasiado, demasiado. Juan, se han vivido situaciones en los últimos años lamentables, que nos han desgastado, lo que pasó en 2016 cuando estaba Noel San Vicente, el tema de la carta de los jugadores, el cómo sale Noel San Vicente de la selección, todo lo que ha ocurrido en estos años y lamentablemente todo esto ha salpicado a los jugadores. La situación de Joseph Martínez, los dimes y diretes con los capitanes de la selección. Tú como vinotinto, que viviste ese vestuario, que vestiste esa camiseta, desconozco si puertas adentro pasaron situaciones que luego ustedes pudieron resolver con otras formas. ¿Cómo has vivido todo esto? Porque ha sido desgastante para todos. Es como si todas estas malas energías, estas malas situaciones, como que terminaron cubriendo hasta los sectores que estaban generalmente más protegidos de la selección y era el aspecto deportivo. Claro. Sí, mira, realmente hay que ver si adentro también pasó algo. Lo que tú dices es sumamente importante y es así, pero es también ver y entender de que hay ciertas cosas de que... Y ojo, yo escuché tanto lo que dijo Tomás como lo que dijo Joseph como lo que dijo Salomón, y creo que hay también... no sé si Joseph está queriendo como que también imponer algo que, a mi modo de verlo, nunca lo he visto así. Nunca me ha gustado la figura Ibrahimovic, no me ha gustado la figura polémica, sí. porque no son necesarias, sobre todo dentro de unos camerinos de Venezuela, que siempre ha estado curado de ese tipo de situaciones, porque yo creo que uno de los más polémicos en esta era Rafa cuando era jugador. Y Rafa, si bien es cierto, no era un como para romper camerino, porque para nada se vivía. Y si llegaban a pasar cosas así, se mataban corticas, rapiditas. Entonces, creo que también a lo mejor se traspapeló un poco lo que era la rabia con lo que se tenía que haber dicho en el momento, y que no todo el mundo puede también manejar eso y expresar lo que, por más de que cuando tengamos rabia, ese tipo de situaciones. Pero nada, yo creo que esas son cosas que quedaron ahí. Si, fíjate, hoy podemos estar hablando de que si Joseph vuelve a la selección no va a pasar nada. Creo que Tomás y Salomón son bastante ya maduros de cabeza como para decir, mira, ya no pasa nada, queda tranquilo y vamos para adelante. Y es un deber, Juan, del nuevo DT, tratar de recomponer esa situación, ¿o tú crees que tiene que manejarse de otra manera? Mira, ya va a depender también de los jugadores en esa situación, porque yo como... viéndolo desde afuera, si yo voy a ser el entrenador y digo, mira, en este caso, ¿quiénes son los que todavía están como que dentro de la selección, que no renunciaron? Tomás y Salomón, mira, o sea, esta es la situación, vamos a convocar a Joseph, está pasando un buen momento, está marcando diferencia, pero Joseph, vamos a bajar un poquito la guardia porque no es la necesidad. O sea, viéndolo yo desde afuera, hacer como que una especie de tregua, pero, vuelvo y repito, con jugadores con polémica no se gana absolutamente claro. nada. Volviendo a un tema hipotético, Walter, y ahora vamos contigo. Sin que nada de esto haya sucedido, en otro tipo de contexto, un partido de local por los puntos donde tenemos que ganar sí o sí, ¿te imaginas más una selección con Joseph y Salomón juntos, o donde uno tenga que ser sacrificado para, por ejemplo, que se junten todos esos socios que tú decías en tres cuartos de cancha? Sí, es que también depende okay, por más de que sea local, también depende con el rival que va a jugar, claro. Porque vuelven dentro de todo lo que se pueda manejar aquí, o sea, tantas situaciones que te pueda presentar al rival, de que, por decirte, Chile te juega con tres defensas, cuando te jugaba con tres defensas, vamos a ver también cómo nos le vamos a plantear, porque ellos jugaban con tres, tanto de local como de visita. Sí. Entonces, depende mucho de estas situaciones. Y que, vuelvo y te repito, no es el hecho de que alguien sea más que alguien.
digo si se complementa. No, o sea, pero te lo pongo en el ejemplo de que te toqué. Mira, César me dijo, mira, Juan, tú vas a jugar desde local. Entonces, ya va, no, yo estoy jugando en Noruega, yo estoy jugando también UEFA Champions League, yo tengo que estar, no, vas a meter a Granada, que Granada está jugando en Venezuela. No, porque yo, no, o sea, está bien, es tu decisión. Claro. No voy a hacer menos por eso, más bien sigo apoyando a la selección. Es sagrada. Claro, o sea, y vuelvo y te repito, era un jugador importante y estaba también teniendo minutos. O sea, entonces, es lo que te digo, ya va a pasar. Una conversación que, bueno, habría que analizarla de profundo y yo creo que lo más sano para todos es de que todos estén dispuestos para la selección en todos los roles, tanto de banca, viniendo de la banca, claro, como siendo titular. Y me voy a otro ejemplo. No sé si ustedes se acuerdan cuando José Félix Gutiérrez, el Ángel de Gol, terminó siendo campeón goleador del torneo, claro, viniendo desde la banca. ¿Se acuerdan de eso? Que hizo como 17 goles. Como 17 goles viniendo de la banca. Y nosotros le preguntamos a José Félix, José Félix, ¿por qué tú no te esmeras en ese titular? No me va igual viniendo de titular que de banca. La tenía clarita. Y es lo que te digo, es entender. Aceptó su rol. Es aceptar su rol. Por más de que cada uno pueda marcar diferencia, que la puede marcar, pero bueno, son situaciones que cada uno jugador también como maduro tenemos que aceptar. Walter. Hay un punto en consideración que tiene que ver con las formas, ¿no? En base al escenario amplio de jugadores que hay, yo considero que primero no creo en el patriotismo ese de me rasgo las vestiduras por la camiseta, ¿no? Hay una representación y cada quien lo siente de una manera distinta. No creo que hay una manera de medir quién es más venezolano que otro por cómo se pone la camiseta, cómo la suda, por cómo canta el himno, cómo no. Y partiendo de ahí voy a lo que quiero llegar y concuerdo plenamente con Juan. Siento que en este momento, por el abanico de jugadores que hay, no pensando en la clasificación al Mundial y que arranca una eliminatoria en el mes de marzo, hay una Copa América en el medio del año para después retomar la eliminatoria en el mes de septiembre y que sería como un año y medio competitivo a full para poder pensar en el verano siguiente o finales de año siguiente lo que va a ser la eliminatoria, ¿no? Y de lo que es el Mundial como tal. Pero puntualizo en un tema y es el querer estar. Y en Venezuela, por un tema, siento, de federativo, mal manejos internos, de que no se supo manejar ese vestuario ni los egos, ni también el jugador de hoy en los niveles económicos que llega es igual al que llegaba hace 10 años, porque evidentemente sumó un estatus mayor al que había antes, Juan, pero siento que eso se perdió. Y que la cara, la ilusión con la que llegaban muchos de ustedes a la selección de Venezuela, hoy ya yo lo encuentro en raros jugadores. No lo siento, no lo percibo tan fácil para tratar de llegar a un comentario lo más cerca a la objetividad posible. ¿Qué puede pasar ahí en ese tema del querer estar, del querer formar parte, del querer realmente ser un elemento importante y protagonista de esta historia llamada Selección de Venezuela? Mira, tremendo punto porque sí se nota eso, ¿no? Pero yo lo he notado en muy pocos jugadores, también me he dado cuenta de eso. Pero vuelvo y repito, yo creo que siempre ahí viene a dar más función lo que es la idiosincrasia del jugador venezolano como tal. Sí. Yo creo que teniendo la figura que está en el momento de que sabe identificar que han logrado cosas importantes, sabe identificar esas cosas como para poder llevarlo. Y volvemos al tema de que, sabiendo de que no es el ejemplo de Joseph, que yo escuché la entrevista a Tomás, yo no estoy defendiendo posturas, no estoy defendiendo absolutamente nada, pero creo que si estamos afuera todos, que no sabemos qué pasó adentro. Sí, pero creo que no se dijo absolutamente nada ofensivo ni nada como para sacrificar, ni expusieron a Joseph ni nada por el estilo, pero para mí no tenían que opinar, pero claro, mira, que yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, porque Joseph es un jugador importante que está marcando diferencia en el extranjero, sea la liga que sea,
Yo sé que la MLS no es fácil tampoco, como para venir a decirlo de que no. Está en una liga tercera mundial. Pulverizó récord que nadie sí, antes ni siquiera se había acercado. Volvemos a decir, está bien, no es España, en Italia no le fue bien, lo que sea. Está marcando diferencia en otra liga. Pero yo creo que sí era necesario decirlo por lo que a lo mejor está representando Joseph a nivel de la selección. También era marcar una pauta como para decirle, ya va Joseph. La selección también es lo más importante, no son los egos, no soy yo. Y yo creo que eso de ahí es el punto de partida del mensaje de Tomás. Y por eso es que yo digo de que a lo mejor con la rabia no se supieron interpretar las cosas. O, yo creo que también puede venir por acá. Lo asesoraron mal, porque yo incluso lo de la carta, eso yo sé que eso también viene con algo atrás. Pero es lo que digo, o sea, porque hay puntuales, incluso esto va un poco más allá de gente de representantes aquí, representantes allá, sí. Guerras internas, guerras contra esto, o sea, es un tema. Los egos, la plata claro, una cantidad de factores, claro. Un montón, por eso que te lo digo, o sea, es saber identificar por qué se están diciendo las cosas y vuelvo y repito, conociendo todo de dónde puede venir todo el tema de representantes de federativos contra Rafa, contra Joseph, con lo que sea, con lo que viene atrás manejando cada uno de los jugadores. Yo creo que era puntual y necesario decirlo, como decirte, mira Joseph, baja un poco la guardia, la selección está de primero, no renuncies, sí. Porque prácticamente lo que está diciendo, aquí estamos, no renuncies, creo que te equivocaste, y viene la reacción. ¿A qué te voy yo con todo esto, sí. Walter? De que yo creo que todavía tenemos jugadores dentro de la selección que tienen una inteligencia distinta como para saber identificar este tipo de cosas y que el camerino no se rompa. Entonces, no estoy defendiendo, ahorita sí voy a defender un poco a Tomás, por eso que habla cuántos idiomas te habla Tomás. El nivel de superación que quiso tener Tomás, que te habla gocho, te habla venezolano, te habla inglés, me fui a Alemania y quiso aprender el alemán, en el primer mes ya hablaba alemán, italiano. Se fue para Italia, ya habla italiano también, entonces es una persona que es también, vuelvo y repito, tiene un equipo de trabajo bastante importante en Tomás por todo lo que está haciendo, pero... es una persona que está bastante inteligente, preparada como para este tipo de situaciones que me estás tocando, Walter. Bueno, la visión tiene, precisamente... tiene la espalda, ¿no? Sí. Que queríamos tener en un fair club del futbolista de todas las cosas que han ocurrido y que están ocurriendo. Actualmente tenemos a 174 personas live en este Unfair Club, obviamente, porque está Fuenmayora. Pues, el programa más polémico. Sí, miércoles, no, domingo, no, miércoles, bueno, tú puedes, yo puedo, aquí en Doral, allá, no sé qué. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Hermano, estamos superando las expectativas porque te dije, Juan, el programa contigo se va a dar un momento importante y así es. Gloria a Dios. Ok, Gerson Crespo en el live de YouTube. Ni Joseph, ni Amorebieta, el tema es el técnico. Bueno, ya hemos hablado. De quién está sonando, ya vamos también a ahondar con el tema Pekerman. Héctor López Martínez, lo mejor que le puede pasar a la selección es la Copa América porque el técnico nuevo va a tener chance de preparar mejor las eliminatorias. Eso es muy cierto, ¿eh? Sí. Con todo este inconveniente, además de ser una competencia oficial por los puntos donde quieres trascender, para el tema del premundial, que para mí es lo más importante, estos tres o más partidos, Juan, son oro. Sí, sí, son oro y que, bueno, fíjate, bueno, ya casi todos los jugadores de la selección estaban afuera, pero en el primer proceso de César, ¿cuántos partidos se hicieron que no eran fecha FIFA? Un montón, que eso también aprovechó para esta competencia por posición que te estoy nombrando y la cantidad de jugadores que empezaron a salir por eso. Entonces, sí. Algo que también se pudiera manejar de que, bueno, que no sean fecha FIFA, pero, bueno, sacando lo que está en Europa... pudiera empezar a manejar y que una opción que queda por ahí latente también antes de la Copa. Walter, el usuario Chamo Gaby pregunta por Alfaro, que de hecho ese nombre a ti te había llegado hace más de una semana. Sí, lo que pasa es que, insisto, es caer más en lo mismo de todos los rumores que hay, que son normales, que se den, que se generen esta cantidad de comentarios alrededor de una selección de Conmebol que no tiene entrenador y que evidentemente todos los representantes empiezan a mandar currículum a la oficina de la FBF con sus allegados para empezar a promover a sus entrenadores, evidentemente. Hoy siento que en el análisis primero deberíamos partir de algo muy, muy puntual y es qué características debería tener el entrenador para hacerse cargo de este grupo de jugadores en este momento puntual.
Ese es el análisis que yo hago, no tirar nombres a la flecha. Cuando me llegó lo de Pekerman, y se hizo oficial eso de Pekerman, evidentemente no se termina concretando, lo escuchamos y se hizo público en las últimas horas varios colegas, entre ellos Fernando Petrocelli, Tomás Muñoz, Carolina de la Sala, cantidad de colegas venezolanos que están muy cerca de la fuente, evidentemente, y que también tienen sus relaciones laborales como nosotros, pero que hicieron ya un punto de avance en esto de que no iba más lo de José Pekerman. Yo me hacía esa pregunta, a ver, en base al momento, a la necesidad, ¿cuáles son las características que debe tener el entrenador que se haga cargo de estos jugadores en base a lo que son cada uno a nivel individual, que conozca el entorno, que conozca el ambiente federativo, que conozca y que tenga llegada con los capos y líderes de esto, que maneje respeto y que aparte de eso tenga experiencia en la eliminatoria y tal? Evidentemente todos los nombres dan a César Paría y no es que los impongamos nosotros, no, ni porque tengamos nosotros algún vínculo o no con el que fuese en algún momento seleccionador nacional. Es que el resto, tú te pones a ver, Richard Páez no es considerado, Juan y, no, para y nada, para Max nada. Por una batalla que tuvo con Bernardinelli, y aparte de eso, él quería ser presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Y si Richard hoy fuera presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, y tú le dices, bueno, decida a un nombre con el que usted pueda contar para que se haga cargo, a lo mejor Richard, como se postuló ahí mismo, se nombraba él mismo. Y eso es algo que no pudiera pasar. Entonces, después vamos a los otros. Se habla de Savarese. Savarese tiene una carrera como entrenador muy corta. Hasta hace nada dirigía una liga semiprofesional donde obtuvo un título, o dos o tres, pero no es una liga realmente competitiva. Entonces tú dices, bueno, okay, ¿cuál es el bagaje de Savarese para poder, cuántos partidos internacionales ha sumado Savarese para poder tener los galones de ser considerado en este momento, con esta generación de jugadores, tener perfil de entrenador de selección? Entonces vas sacando y vas tachando nombres uno a uno y tú dices, caramba, todo apunta a que sea uno. Jorge Luis Pinto no cuenta para Jesús Berardinelli, eso no. Nos llegó de fuente de primera mano. Por más de que Pinto no esté muy interesado en la posibilidad, no cuenta la FEA. No cuenta y que el representante, el intermediario de Pinto, esto sí es confirmadísimo, se había ofrecido por mucho menos dinero del que en algún momento se había pensado en tener a Pekerman, por ejemplo. Entonces, en líneas generales, yo siento que en este abanico de posibilidades nosotros tenemos que hacer un análisis puntual y abro otro debate dentro de este mismo programa, Juan y Max, es decir, ¿cuál es la característica real que puede tener o que tiene que tener el nombre como seleccionador nacional para hacerse cargo de este grupo? Juan. No, mira, realmente tiene que ser un mediador con la federación porque es un tema delicado para el que venga. Sí. Saber de tratar con la federación. ¿Tú te imaginabas a Pekerman lidiando con todas estas cosas? Por Dios. Ahí prácticamente se perdía muchísimo. Por más de que ahí hay que hacerle entender a la gente también de que venga un técnico extranjero, tiene que lidiar con lo que está dentro de la federación por cómo se manejan muchas cosas. Entonces, lo que tú dices, Walter, es un punto muy importante. Alguien que ya conoce, de que sabe manejar, de que a lo mejor tiene un nivel de exigencia para dentro de la federación que no lo puede tener otro, por más que venga de afuera y tenga, puede venir Schuster, puede venir quien tú quieras. Pero se te cayó la cédula aquí. Sí, pero realmente para tratar con los federativos de Venezuela también hay que tener a alguien que los conozca y los sepa manejar. Y realmente, bueno, todos conocemos acá, sabemos que César también es político para ese tipo de cosas y que bueno, realmente yo no veo ahorita, en este momento, por la circunstancia, por cómo se está apretando todo, un técnico extranjero. Por más de que Pekerman da un buen feeling para todo lo que hace, pero era un lujo ya total, de por sí solamente considerarlo, pero con una oferta económica sobre la mesa, y eso forma parte de nuestra encuesta en Twitter, que lo vamos a colocar ahora. Tenemos dos encuestas en nuestra cuenta de Twitter, ¿ok? @onpieceoffiretv. La primera, ¿consideras positivo el, digamos, eventual regreso de Fernando Morevieta a la Vinotinto? 59.5% dice que sí, en la información que maneja
Walter Reinaldo Roque. Y la otra, ¿tuvo impacto la situación país de Venezuela y los rumores de influencia política en la FBF del no de Pekerman a la selección nacional? Pues el 79% piensa que sí. Y obviamente solo él y solo su empresario saben cuánto esto tiene impacto, porque yo creo que en lo deportivo, Juan, sí es una opción muy atractiva, una generación con mucho talento, con mucho rol internacional, pero otro nivel. No, yo digo la opción de Venezuela para Pekerman también en lo deportivo, para Pekerman. Claro, pero hay otros factores que están ahí y que todos conocen. No tienes que ser venezolano para saber cómo la situación país también le ha pegado al fútbol. Totalmente. No sé cuán determinante habrá sido, Juan, pero yo creo que cuando Pekerman se sentó, más allá de la propuesta netamente económica, quien quita que también lo otro dijo, mejor no. Mira, y eso está tomando bastante fuerza. Yo creo que por ahí vienen realmente todos los indicadores del tema de la decisión de Pekerman para el no tomar la selección. Es una realidad que lastimosamente estamos viviendo y que bueno, es algo que tenemos que compartir y ser bastante franco con que estamos viviendo esa dura situación. Pero bueno, vamos para adelante porque el fútbol todavía por ahí, da alegría, ¿no? Por ahí te preguntan también, Juan, desde el live de YouTube, Robert Campos, ¿cuál fue el equipo de tus amores? O sea, ya te están complicando. No, mira, realmente la Unión Atlético Maracaibo marcó una pauta en mí, primero porque bueno, soy de la ciudad, logramos cosas que en un momento al fútbol venezolano no era capaz de imaginarse que se podían lograr. Y bueno, de ahí viene mi debut de la selección, que eso es algo que yo cuento también y que hoy a muchos niños me gusta compartírselo, porque mira, llegué a estar en la selección sin darme cuenta, sin representante, o sea, con mucho trabajo, pero fue gracias también a la participación que yo estaba teniendo en la Libertadores con el Unión Atlético Maracaibo, y de ahí me abrió las puertas también. Entonces, todo tiene su toque especial, pero bueno, ese está un nivelcito más esa por arriba. Esa victoria ante Vélez, Juan, por ejemplo. Sí, mira, y son las cosas que marcaron pauta. Bueno, de verdad que fueron partidos importantes contra Boca Juniors. Gol de Mickey, ¿no? Ese día. Golazo de Mickey. Está por Orlando, Mickey, por cierto. Miguel Mea Vitali, Walter. Ah, qué bueno. Está disfrutando qué bueno, con la familia. Un fuerte abrazo a Mickey. Saludos, sí. Pero bueno, espero que los de Lanzuategui no se pongan, por favor, los quiero mucho. Pero bueno. Ahí también viví cosas espectaculares, la verdad. Un maracucho que llegó al oriente de Venezuela y jugó una cantidad de partidos también en copas internacionales en el Deportivo Anzoátegui. Juan, en este momento, pensando en lo que pudiera estar pasando en el futuro inmediato, ¿sientes que Venezuela hoy por hoy, con esta generación, está para competir de tú a tú en los puestos de clasificación como en su momento lo hicieron ustedes? ¿Sientes que este grupo tiene la experiencia, la capacidad de poder competir a ese nivel que lo hizo la generación en la que estuviste? Mira, totalmente, y ahí fue, bueno, te toqué el tema de cuando se jugó contra Argentina, que Salomón fue como para atrás de una vez, que dije, ya va, ¿qué estamos haciendo? Porque nosotros también tenemos la percepción de que a la selección ya la respetan un montón. Y te pongo el sencillo ejemplo de Salomón. Nosotros estábamos acá entrenando con el Miami United y estuvo un par de semanas entrenando con nosotros el Loco Abreu. Y, ¡qué personaje! Sí, Loco Abreu. Sí, la verdad que estábamos hablando, y bueno, hablando lógicamente, estábamos en lo del tema de la Copa América, y él nos estaba diciendo, mira, Salomón, tenerlo en cancha, por más que no toque una pelota, el respeto que infunde para los centrales es increíble. Y te lo digo porque Godín y Lugano me contaban. Que te diga el loco. Casi nada. Esos dos animales vengan y digan, ya vale, no, si está Salomón, hey, no, cuídense, porque no me importan los de la banda, nosotros dos con él. O sea, te marca algo. Entonces, bueno, le hizo un gol de cabeza en el Centenario Montevideo, el 1-1 No, un montón. Y es lo que te digo, o sea,
Ese tipo de cosas es cuando uno, tú tienes que decir, mira, ya va, Venezuela ya la respetan, ya la ven de manera distinta. Si tú, como selección, te vas a darle más respeto del que se merecía esa Argentina de ese momento, que terminamos perdiendo por una bobería, y le dije, mira, no, hay que darle tú a tú. Nosotros ya tenemos una generación grande, tenemos unos jugadores increíbles. Entonces ya es hora de que ya no vamos a jugar ni defensiva, sea de local o sea de visita. Hay que ir a ganar donde sea, lógicamente, de local a matar cabeza y de visita a tratar de aprovechar al máximo, pero sí hay. De hecho, en el live, que ya superamos las 180 personas, Carlos, con el escudo del Dance, te recuerdo con mucho cariño vistiendo la camiseta del Dance. Fuerte abrazo, Juan. Saludos. Está el famoso tema de los estilos, porque Venezuela compitió y logró resultados importantes con una propuesta tal vez más romántica y otra más, como decía Farías, con el cuchillo entre los dientes. Pero si nos vamos a la eliminatoria, Juan, eso de jugar bonito o jugar feo, yo no sé realmente cómo lo podemos cuantificar, porque el entrenador de una selección no tiene la cancha que tiene el entrenador de un club. Seleccionas, te juntas, preparas por algunos días partidos de altísima intensidad, de altísima exigencia, en situaciones geográficas distintas, en situaciones de clima totalmente distintos. Más allá del tiquitaca o si levantas la pelota más de la cuenta, para ti en eliminatorias que tú la sentiste, que tú la viviste y sabes lo bravo, qué duro es eso, ¿qué es lo más importante que debe tener una selección que aspira a dar ese salto de calidad? Mira, te voy a responder con una pregunta. Tú puedes estar jugando contra una Argentina que era una planadora, te pongo el ejemplo. Okay. Y jugaste a defenderte y Argentina, con la propuesta que tenía, lo que te quedaba era defenderte porque te estaban atacando por todos lados. Te tocó defenderte y en un contragolpe hiciste 1-0, un gol. Brillante, bárbaro. Exactamente. Entonces, bárbaro. Claro, le pongo la firma ya. Por eso es lo que con estoy diciendo. Con un solo remate al arco se la pongo. Por eso es lo que estoy diciendo, o sea... el tema es mucho más allá, es mucho más profundo de todo lo que podemos decir de estilo de esquema, porque no todos los partidos son iguales. Si bien es cierto, tú vas a partir con una base de jugadores que te puede dar un estilo que te va a marcar, pero volvemos y repito, todos los partidos son distintos. Hay que ver cómo se va presentando la situación y después nos vamos a ir adaptando a lo que ese partido te está presentando como tal, porque puede ser un partido que sea al revés. Tú, como Venezuela, estás jugando de local, puedes tener los jugadores y empiezas a jugar y te hacen un gol de contragolpe, estás jugando bonito, claro, pero terminaste perdiendo. Entonces, creo que para todo, en la vida, como en todo lo que sea, me quedo con una frase que la manejamos mucho en la selección: no somos los mejores cuando ganamos, pero tampoco los peores, correcto, cuando perdemos. Si hay momentos de que tenemos que jugar y entender de que tenemos los jugadores como para pintarle la cara a quien nos dé la gana, es algo importante, pero también aceptar de que si hay momentos, porque vamos a estar claros, las eliminatorias sudamericanas son las más difíciles. De lejos. Entonces, hay partidos de que, bueno, hoy vino Suárez con el cosito brillante y te va a marcar diferencia, y ya va, tenemos que ahora vamos a defendernos porque estos locos nos están cascoteando el rancho, como decimos en el fútbol. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es adaptarnos ahora a esto. Bueno, muchachos, hey, Savarino o el que sea, hey, papá, vení a defender porque nos toca defendernos ahora, esté quien esté. Entonces, hay que entender que todos los jugadores que tenemos hoy en día podemos adaptarnos tanto a las situaciones de tiki-taki como a las situaciones del cuchillo entre los dientes, como también tenemos la situación como para poder manejar pelotazo largo para desahogarnos, para poder defendernos. O sea, ahorita tenemos todos los jugadores por posición como para poder jugar y tener ese abanico de posibilidades. Eso es como muy para decir que podemos decir, jugar y adaptarnos a cualquier momento, a cualquier situación y a cualquier esquema que quiera plantear cualquier entrenador. Walter. A mí me encanta ese análisis, porque yo creo que también los jugadores, por parte del recorrido y por las ligas donde compiten, desde lo que están acá en MLS, lo que están en Europa, lo que están en distintas ligas de Sudamérica, y si vamos desde el Arcos, de Fariñe, Roberto Rosales, que está en Europa, el Chancellor que está en Italia, después vas y donde juega Wilker, que sigue estando en Europa, Mago, que está en Chile, Felcher, que está aquí en la MLS, después lo de Tomás Junior, Yangel, parte de arriba, Soteldo, Murillo, Savarino, Salomón, todos han acumulado partidos importantes a nivel de clubes que les da un respaldo.
Y eso que dice Juan es tan importante porque no es nada más la idea de entrada. Y porque hablo de la experiencia que tiene que tener el próximo seleccionador nacional y de conocimiento también de dónde compiten nuestros jugadores, cómo se desarrolla, cuál fue su nivel para poder llegar a ser considerado la selección mayor, cuáles fueron sus actuaciones y dónde fueron sus puntos más fuertes cuando se juntaron con este grupo. Porque ir a la selección es de jugador élite, y cuando me refiero a ser jugador élite es llegar, ponerse la camiseta y rendir al máximo 90 minutos y al día siguiente tienes otro partido. Al día siguiente no, los 3, 4 días, pero claro. a eso me refiero. No es que acumula 2 semanas de trabajo como pasa en torneos cortos, como es el caso de Copas Américas, que puedes tener un periodo más amplio de concentración. Pero ¿a qué me refiero y a lo que quiero aterrizar con todo este tema? Y es un punto muy determinante a mi juicio, y es que el que llegue tiene que saber que en este momento hay una evolución del jugador venezolano, que las características para los jugadores de mitad de cancha para arriba son más amplias en cuanto a abanico de posibilidades, porque evidentemente Venezuela sacó mucho más jugadores de los que habían hace 5 o 6 años atrás, y en base a todo esto creo que hoy por hoy hay un punto en consideración. Los entrenadores también evolucionaron. Pekerman hoy, cuando le dice que no a la selección de Venezuela, no es el mismo que fue en su primera eliminatoria sudamericana con la selección de Colombia, ni el mismo que disputó el Mundial del 2006 con Argentina. Entonces, ese comentario que se hizo viral y que tiene mucha coherencia, tiene que ser generalizado con todos los entrenadores que hay en la órbita de la selección nacional. A mi juicio, y yo creo que más allá de que hay un conflicto de intereses internos para la designación y por eso ha tardado tanto, y que a lo mejor están esperando el momento justo donde puedan anunciarse, porque todavía el técnico hoy tenga trabajo, es que realmente hay un grupo que quiere lo que pide la gente y otro que toma decisiones en base a lo que consideran una necesidad para este grupo de jugadores. Ahí es donde creo que está el punto de quiebre y la tardanza para anunciar el próximo técnico de la selección nacional. Bueno, el debate en nuestro en vivo está, no es porque este programa se llame On Fire, acá están discutiendo si Romo o Fariñez. Bueno, sí. Saludos desde tantos rincones de Venezuela y el mundo. A Fariñez no se lo saca nadie. Por supuesto, de verdad que tenemos que agradecer la interacción. Ojalá tuviésemos más tiempo para hacerlo, pero creo que iremos con un concepto también más interactivo con la gente, porque también es interesante, digamos, ese toma y dame con los fanáticos que están a la expectativa de lo que pueda pasar. Antes pero no se van a poner a pelear como Petrocelli, ¿no? No. ¿A qué? No se vayan a poner a pelear como Petrocelli. Saludos. No te pelees más, loco. No te pelees más. Me va a salir canas más. La bola. Antes de despedirnos, Juan, cuéntale a la gente, primero, bueno, como lo hicimos nosotros también, toda esta transición de Venezuela a los Estados Unidos, lo que estás haciendo actualmente, cuáles son tus planes, porque obviamente mucha gente te sigue por las redes, pero otro también te ve acá y se pregunta, pero ¿en qué anda Juan Fuenmayor acá en Miami? Sí, bueno, yo todavía estoy jugando con un equipo que se llama Miami United, que bueno, fue uno de los que dirigió Ricardo David cuando estuvo acá, en el que quedó campeón también, por cierto. Estoy también con la Academia Juventus, estoy bueno también con lo que es el tema de con un socio de la Agencia de Representación de Jugadores, pero más apoyándolo, es el que está más de cabeza con esa cosa. Y bueno, buscando un plan de vida que bueno, con lo que es el tema nutricional, que ando de cabeza full con eso, que de verdad que me encanta a lo que estoy haciendo con mi familia, pero ayudamos a Walter a quitarse unos kilos encima. Juan. Bueno, ya se quitó pelo, vamos a ver si le podemos quitar un poco de barriga. Él es fundamentoso. Pero si bien es cierto, todo ligado con el fútbol, porque es algo que está en la sangre. Ricardo Bermúdez dice con qué marca. Con Herbalife. Estoy con Herbalife, súper feliz. Súper feliz. Te tienen monitoreado. Y bueno, yo no lo niego porque la verdad que me está yendo muy bien. Incluso nosotros en la selección nos patrocinó Herbalife un montón de tiempo. Sí. Y bueno, mientras como le digo yo a todo el mundo, porque ahora, eso ha sido un chiste también. Yo hoy en día tengo 40 años, todavía estoy jugando. Gracias a Dios me conservo.
Y la gente me dice, mira, que con 40 años ya estás corriendo más que los carajitos de 20, de 23 años. Y yo, bueno. Esas proyecciones por la banda, Juan, ¿cómo? Sí, no, no, ya me quedo de central ahí, ya fijo. Ya. El otro día lo vi con un chamo de 19, 20 años jugando un partido amistoso. Y lo lindo del fútbol, que tú te das cuenta quién jugó profesional y quién no, ¿no? Por más talento que tenga el que no llegó. Pero la experiencia es brava y más allá de eso es la capacidad de entendimiento del juego que tenía. Que tú decías, este tipo jugó en niveles altos. Bueno. Este sí. ¿Viste? Y bueno, y como le estoy dando la gasolina que es al cuerpo, todavía me rinde. Bueno, muchachos, aquí damos lo necesario para que la gente quede con ganas de más. Aquí no nos vamos a encadenar. No es nuestro estilo, pero se hizo muy rápido, se hizo muy ameno, sobre todo porque también Juan fue un crack de invitado, nos puso en contexto de manera perfecta lo que es la visión del jugador, de todo este limbo, esperando a ver quién va a ser el DT, de todo lo que ha acontecido con la selección nacional y sobre todo temas netamente futbolísticos, porque nos encanta hablar de eso, de fútbol de cara a la eliminatoria y la Copa América. Walter, no sé si antes de despedirnos, además de que luego en privado le vas a pedir esos productos para bajar de peso, tus palabras para nuestra audiencia. Que no, primero tengo que empezar a comer bien, partiendo de ahí creo que todo lo demás me puede funcionar. Primero agradecerle por la presencia, por siempre la amabilidad y que en persona cuando nosotros estábamos trabajando, había partidos que era difícil, que los resultados no eran los mejores, siempre estaba. Cuando el equipo ganaba y jugaba bien, siempre estaba. En este momento, seguramente cuando arranque la eliminatoria, te vamos a volver a invitar, Juan, porque tu visión y tu manera de analizar y ver el juego, pues nos nutre mucho para la gente que nos ve y nos das un punto también de nivel para, desde la óptica de jugador, de selección, nos ayudes a descifrar muchas cosas en los que vienen. Así que bueno, un fuerte abrazo. Bueno, señores, recuerden suscribirse a todas nuestras plataformas. Tú estás suscrito, ¿no, Juan? Sí, ya. Ah, bueno, más te vale. Y no me han dado la cuenta de Instagram, pero bueno, ya lo sigo también, así que no se me van a escapar. Bueno, en Twitter y en Instagram, @onpisofiretv. Recuerda suscribirte a nuestras plataformas. Estamos en YouTube, en Google Podcast, en Apple Podcast. También estamos en Spotify y en Anchor. Estamos en todos lados. No hay excusa. El domingo vamos a seguir seguramente analizando lo que es este limbo en la búsqueda del sucesor de Rafael Dudamel como seleccionador nacional de Venezuela. Juan, fue un gustazo. De verdad, la pasamos muy bien. Espectacular, ¿verdad? Sabes que esta es tu casa, así que tenemos claro que vamos a seguir contando con tu presencia, porque ahora es que vienen temas para analizar y para debatir con el arranque de la eliminatoria. Estas instalaciones, que Juan ya por ahí está viendo que estamos preparando cenita, así que se va a quedar un rato. Y no es Herbalife, ojo. No. Me quieren voltear, ¿eh? Bueno, me quieren, claro, voltear. Claro. Un chip a la semana. Uno, no pasa nada. Uno. Me doy los lujos. Bueno, estas instalaciones llegaron gracias a nuestros buenos amigos del Minimarket Atlanta de Ciudad Bolívar. O sea, que es Ciudad Guayana, el otro programa, y bueno, de madera. Pero ya es Ciudad Bolívar. @minimarketpisoatlanta en Instagram los pueden seguir. La producción general de David Rodríguez, la producción de Valentina Rodríguez, en fotografía e imagen Ana Cabré Montalti, la musicalización de Alfred García Tao, Antonella González, que está con Miki la secuestró, Walter Reinaldo Roque, que se escapó y pudo llegar a tiempo para estar vía Skype, el crack Juan Fuenmayor, a quien le deseamos lo mejor. Gracias. En tu carrera y en todos los proyectos profesionales que tienes por delante, Juan, y este servidor Maximiliano Cordaro. Suscríbanse y estén pendientes para el domingo, que viene mucho más On Fire Club. Chao.